Hola, buenas noches. El equipo técnico y periodístico de 7N Noticias ya está listo para presentarles a ustedes los hechos que fueron noticia durante esta jornada de hoy jueves 8 de febrero. Bienvenidos. Se firmó contrato por más de 8.900 millones de pesos con el consorcio Pemucal para culminar la segunda y tercera fase de la primera etapa del hospital local de Tunja. En días anteriores se llevó a cabo la legalización del contrato de obra número 108 del 2018 con la firma Pemucal. Esto con el fin de llevar a cabo la terminación de la segunda y la tercera fase de la primera etapa. Con esa primera etapa lo que se pretende es entregar un servicio de urgencias completo con todos sus áreas complementarias como lo son rayos X, farmacia y laboratorio clínico. Adicionalmente entregaremos un área de consulta externa con unas especialidades muy importantes para la ciudad, medicina interna, pediatría, ginecología, entre otras. La idea es entregar en un término de 18 meses a más tardar un hospital local de Tunja en funcionamiento para no solo los tunjanos, sino toda la subred centro. Atenderemos 10 municipios de manera directa y 22 municipios de manera indirecta. Se espera que en los próximos días se firme el contrato de la interventoría y la supervisión de la misma. Quiero invitar a la comunidad de Puerto de Acá, especialmente a la comunidad del área rural, a los que viajeros en la Ruta del Sol y en las vías terciarias de nuestro municipio, para no arrojar colillas o vidrios o otros temas desechables en las orillas de la vía o en algunos potreros que nos están causando ya temas de incendios. Hoy pues se abordaron 3 incendios gracias a la colaboración de las máquinas de la empresa y del cuerpo de bomberos de Puerto de Acá. Se lograron extinguir. Igual habían pedido también de Puerto Triunfo ayuda en el mismo momento que estábamos trabajando en esto, porque ya también tenían problemas de incendios forestales. O sea que esto es un tema generalizado. Tenemos pues que todos poner de nuestra parte para que tengamos pues control y no vamos a generar pues emergencias de este tipo. Igual recomendar a la gente de las fincas no hacer quemas en estos días, que así sean controladas, pues en cualquier momento se nos pueden desbordar por la gran sequedad que tenemos pues en los pastos. Su tiempo le puede salvar la vida. Utilice el puente peatonal. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en equipo. En virtud de que el Tribunal de Boyacá nos aprobó nuestra consulta popular y la Registraduría Nacional del Estado Civil nos ha negado ese legal derecho que tenemos, aduciendo que no tiene los recursos y que el Ministerio de Hacienda no le ha prohibido los recursos. Pues nosotros en virtud de eso hemos tomado 2 acciones, una en tutelar al Ministro de Hacienda y en tutelar al Registrador Nacional del Estado Civil para que cumplan con ese deber legal y constitucional y que la ley les ordena en que deben hacer la consulta popular en Gachantibá. Nosotros estamos indignados, preocupados y estamos buscando la solidaridad de todos los boyacenses, porque nosotros estamos defendiendo un territorio, estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo el terreno, estamos defendiendo a los campesinos que tienen una gran amenaza como es la minería, ya que en Gachantibá Cementos Tequendama pretende hacer una explotación inmisericorde a campo abierto, es una megaminería. Es la tercera feria Emprendedores en Equipo por la Paz, en la cual participan emprendedores inscritos al Centro de Empleo y Emprendimiento de la Alcaldía Mayor de Tunja y los cuales llevan un proceso de acompañamiento, de capacitaciones, de formalización, y la feria es parte de ese proceso de acompañamiento integral para que estos generadores de autoempleo realmente tengan solución de vida a través de su emprendimiento. Hay productos artesanales, que son ruanas, cuellos, gorros, guantes, personas que tejen a 2 agujas, con telares, con máquinas, con hilos. Hay la parte artesanal en madera, hay personas que también ofrecen servicios, acompañamientos, ofertan servicios, y hay personas que ofertan alimentos. Entonces hay yogur, galletas de quinoa, hay personas que trabajan con condimentos, personas que trabajan con empanadas deliciosas, con tamales, con indios, que es muy típico de acá, con cocido boyacense, el famoso runtazo también lo tenemos estos 3 días acá. El 2 de enero estaba tocando otra vez en la Plaza de Bolívar, pero esa vez estaba tocando para recaudar fondos para mi instrumento propio. Y ese mismo día
me atracaron, me quitaron el instrumento con el que estaba tocando. Faltando una esquina para llegar a mi casa en los cojines del saque, pues dos malandros se acercaron y me atracaron con arma blanca. Ya recolecté los fondos para el chelo que me robaron, pero ahora quiero comprar un chelo. El que quiero comprar es uno semiprofesional, eso lo consigo en Bogotá, cuesta alrededor de 2.500.000 y 3 millones. Soy candidato al Senado número 44 por el Partido Cambio Radical y mi campaña es para mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores. Doy un saludo muy especial a la población del departamento de Boyacá y a sus 51.000 personas que son personas con discapacidad, sus cuidadoras y cuidadoras. En el departamento de Boyacá necesitamos que involucre a los procesos productivos de la agua. También necesitamos una mayor atención y servicios en el sistema de salud, mejorar la infraestructura, la accesibilidad, la integración de ofertas laborales, la inclusión social e inclusión laboral de la población con discapacidad. Atendiendo la invitación realizada por el Comando de Policía en el departamento de Boyacá, varios periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos atendieron el llamado y por un día se convirtieron en ESMAD. Los periodistas aprendieron y conocieron de cerca cada una de las experiencias a las cuales los policías están sometidos diariamente. Siempre mirando.